Una cosa es lo que se dice, otra cosa es la que se hace. Una cosa es hablar del 21F y decir que, bueno, pues se debe respetar, etcétera, etcétera, todo aquello que hemos escuchado constantemente a representantes de plataformas ciudadanas y de partidos políticos de derecha hablar. Y otra cosa es lo que se hace, vale decir, reuniones reservadas, propuestas por debajo de la mesa, en fin. Lo segundo que llama la atención es que el señor Carlos Mesa estaría sosteniendo reuniones, según se ha dicho y no ha sido negado por él, estaría sosteniendo reuniones con Verdes, vale decir, con el Movimiento Demócrata Social. Ese es el cuestionamiento del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, quien pidió al expresidente Carlos Mesa que explique al pueblo y a las plataformas por qué inició supuestas negociaciones con partidos de la oposición para ser candidato en las elecciones del 2019. Pero además asegura que el exmandatario maneja un doble discurso, ya que públicamente dijo que su prioridad era la lucha por el 21F. Nosotros no tenemos por qué tener reuniones secretas. Nosotros no estamos engañando al pueblo, no estamos tratando de manipular la justicia, no estamos haciendo corrupción, ni haciendo narcotráfico, ni nada para hacer reuniones secretas. Las declaraciones se dan porque los medios de comunicación divulgaron que Mesa se habría reunido con representantes del opositor Movimiento Demócrata Social, cuyo vicepresidente es José María Leyes, el alcalde suspendido de Cochabamba, además procesado por actos de corrupción. Tendrá que ser el señor Carlos Mesa quien explique esto, el que se presenta como impoluto, vale decir, sin una sola mancha. Un hombre que, sin embargo, de cómo se presente, el pueblo sabrá recordar que ya se alió con corruptos. Recordamos el año 2002, 2003.